you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you, are you, are you? Bueno, esto es lo que es un campeonato de canario a nivel nacional. 14.000 canarios a nivel nacional. Esto es en Córdoba, en el Chateau Carré, en la ciudad de Córdoba. Estoy pasando unas vacaciones y concursando con mis canarios acá en Córdoba. Bueno, les quiero avisar que saqué un campeón. Tuve la suerte de poder marcar un campeón en 14.000 canarios que hubo. Yo traje 15 nada más. Y ese campeón, si Dios quiere, ya está premiado para ir al campeonato mundial. Así que bueno, les quiero agradecer a todos los que vieron la página, a todo el mundo que me agradeció, que me felicitó, que me dio mucha fuerza. Estoy totalmente agradecido y bueno, contento. Les mando un gran abrazo. Y quiero que compartan esto conmigo, que para mí esto es lo más lindo que hay. Llevar nuestros ejemplares y la verdad, bueno, hay que clasificar para llegar y logramos una medalla, dos medallas de oro y una de bronce. La verdad que
precioso la experiencia. Tuvimos el agrado de estar en esta sociedad y competir a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y tuvimos la suerte de salir premiado a nivel mundial. El premio es por haber competido a nivel nacional, primero, y tener la posibilidad de participar en un mundial. En el mundial participé con el canario mío, que es un satiné amarillo intenso, en el que compitió a nivel mundial y bueno, fuimos premiados con una medalla dorada a salir campeón mundial. Y es algo que superó todo. La canalicultura es algo que lo palpé, lo tomé de chiquito con mis abuelos. Nosotros amamos los canarios. Tenemos prendido el fuego hoy sábado 28, tenemos prendido el fuego y lo tenemos al parrillero acá, al amigo Daniel Avernio, con la carne en la mano, ya preparando para su debut acá de parrillero en ACRB. Gracias, Daniel, por venir a colaborar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué hay acá? Pájaros. Ah, todo. ¿Todos los canaritos del abuelo son estos? Sí. ¿Todos los canarios del abuelo? Sí. ¿Y quién le ayuda a darle comer a los canarios del abuelo? ¿Y quién más? ¿Todos le ayudan a darle comer al abuelo? Sí. Muy bien. ¿Y cómo hacen los pajaritos? Muy bien. ¿Y quién le da de comer a los chiquititos? A los chiquititos. ¿Y qué le dan de comer? ¿Qué le ponemos a la comidita? Agua. ¿Y qué más? La semilla. La semilla, muy bien. ¿Y el alimento, Yago? ¿Qué más? Bueno, ¿usted me ayuda a mí? ¿Al abuelo? Sí. ¿Y cuando sea grande van a criar canario? Sí. ¿Cuando sea grande van a criar canario? Vaya sí. Para allá, vaya más allá. Sí, sí, sí. ¿Quién va a criar canario? Yo. ¿Los tres? Sí. ¿Quién le va a dar comer los pajaritos? Yo. ¿Le van a ayudar al abuelo? Sí. ¿Y usted va a criar canario? Sí. Muy bien. ¿Seguro, no? Sí. Porque cuando yo era chiquito como ustedes, mi abuelo tenía canario y yo le ayudaba a darle comer los canaritos. Y ahora son ustedes los que van a ayudar a mí, ¿no? Bueno. Bueno, un beso y un abrazo, los tres. Beso y abrazo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao, Valencia!